Y el día de hoy vamos a ver el tema de soluciones de problemas comunes utilizando Windows. Una de que empezó el tema de la resolución de problemas de manera automatizada y eficiente haciendo uso de las herramientas de Windows 7. Entonces, vamos a empezar con una breve reseña, problemáticas y temas comunes del día a día. Para esto, vamos a hacer uso del siguiente slide. Problemáticas actuales de Helpdesk. Tenemos que los servicios de mesa ayuda son tenemos unas problemáticas actuales de Helpdesk. Hablamos un poco del tema del coste de funcionamiento de mesa de ayuda, el servicio de soporte técnico a nuestros usuarios y nuestros clientes. Este servicio puede llegar a costar un promedio tanto al 10% cercano de un presupuesto de las empresas de la DTI. En promedio, la gente de soporte brinda servicios a más de 300 solicitudes. En estas solicitudes tenemos lo que se refiere a aplicaciones propietarias, aplicaciones de terceros, sistemas operativos, soporte de múltiple plataforma. También con el tiempo hemos visto que el volumen de llamadas promedios tiende a ir en aumento. Tenemos un estudio realizado por la gente de Microsoft Soporte. Del 95 al 2001, más o menos ha habido un crecimiento de un 0.65 llamadas, aumentando una llamada promedio de casi 2 por empleado, y esto significa una demanda bastante del servicio de mesa de ayuda o soporte. En la siguiente slide vamos a ver el tema bueno, un poco más profundizando los valores de estas investigaciones. Tenemos el troubleshooting tradicional y común casi del día a día. Las quejas más que todo van por el tema del ancho de banda. Tenemos muchos inconvenientes. El usuario tiende a sentir que cada vez que se le da el soporte, se siente que está siendo invadido su espacio de trabajo. Siente que este tipo de troubleshooting es de una manera muy intrusiva. Por lo tanto, el cliente o el usuario se toma una actitud muy frustrante. El tema también aquí es que la mayoría de requerimientos o solicitudes son muy repetitivas y son reincidentes. Entonces, cuando se realiza esta investigación orientada a la resolución de problemas, controlamos distintos tipos de usuarios, ¿no? Tenemos el usuario A, que es el usuario que conoce mucho del uso de herramientas y plataformas, y los usuarios D, que son los usuarios que no conocen mucho y que tienen problemas frecuentes. Entonces, algunas de estas palabras claves que hemos oído están referidas al día a día. El tema del servicio de ancho de banda, por ejemplo, es algo muy frecuente. Pero un ejemplo muy conciso sería el tema de asistencia remota. Algunos usuarios se encuentran muy útil la asistencia remota, por lo que, por ejemplo, el personal soportado tiene que bajar necesariamente a manipular sus computadoras físicamente a su lado o decirle que por favor retire el equipo para poder hacer el trabajo. Entonces, sin embargo, para otras personas, otros usuarios de distinto tipo quizás, esta herramienta es muy invasora, muy intrusiva, porque no les gusta que vean sus pantallas, por ejemplo, o no les gusta que manipulen sus punteros. Creo que eso es algo que coincidimos todos. Hay muchos tipos de usuario y una distinción de esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando damos el servicio de mesa ayuda. Tenemos a continuación lo que es Windows Troubleshooting Platform como tendencia a mejora. Nuestra experiencia en estos problemas específicos en cuanto a reincidencia y minutos que han sido reducidos a la mitad después de la automatización de la detección y resolución de estos problemas, significa que la plataforma de Windows, la plataforma de resolución de problemas, ayuda de una manera eficiente, de una manera muy automatizada, a reducir el tiempo
de espera o el tiempo de empleo que se usa para poder ayudar a nuestros clientes. Una de nuestras, de lo que queremos lograr también es aumentar la satisfacción del cliente. Y esto viene de la mano con el tema de hacer que estas llamadas y peticiones de servicios sean bastante eficientes. A ver, vamos a pasar al siguiente slide. Más o menos como que ya vamos formando el tema, y para esto vamos a hablar un poco de historia. El tema de que Windows Platform ha nacido ya hace casi una versión previa a lo que era Windows 7 con el tema de ayudas. Básicamente antes teníamos solo la tecla F1 y Stroke para lo que son ayudas en distintas aplicaciones y básicamente el sistema operativo Windows, por ejemplo, XP o Windows Vista. Pero es una ayuda demasiada piedra, por así decirlo. Teníamos un montón de texto, un montón de vínculos, que quizás para la gente que se tomara la molestia de leerlo iba bien. Pero bueno, en Windows 7 lo que se decidió fue darle al usuario justamente una herramienta bastante interactiva para que el usuario se desenvuelva propiamente y pueda liberarse del uso de requerimientos de un personal de soporte. Entonces, la plataforma de troubleshooting de Windows es una nueva característica de Windows 7. Se trata de un sistema de primera generación que se está dando para que se continúen futuras versiones de Windows. El objetivo de la plataforma es mejorar la relación entre el personal de servicio, la gente de soporte técnico y el usuario final, ¿no? Y hacer que este proceso de llamadas y solicitudes sea mucho más eficiente. El día de hoy, como parte de nuestra agenda, y andamos un poquito retrasados, vamos a hacerlo bastante rápido, vamos a ver lo que son la solución de problemas de información general y arquitectura. Básicamente vamos a ver cómo está compuesto un paquete de solución, de qué manera interactúa con nuestras APIs de Windows y con nuestra GUI de usuario. Vamos a ver el tema del uso correcto del TCP Designer, que es la herramienta principal para el uso para la resolución de problemas en Windows. Vamos a ver el tema de implementación y ejecución de solucionadores de problemas. En este caso vamos a usar el ICE PowerShell versión 2, que los traen todos los sistemas Windows 7 y Windows Vista Service Pack 2 hacia adelante. Vamos a ver algunas recomendaciones del uso del TCP. ¿Aló? Bueno, como les decía, vamos a ver algo más, algunas cosas, recomendaciones que tengan que ver con el uso adecuado del TCP Designer. Tenemos algunas palabras claves del uso de esta plataforma. Como mencionamos, Windows Troubleshooting Platform cumple de una manera eficiente con sus funciones. Es un servicio automatizado del sistema operativo, es bastante estandarizado, por así decirlo, cumple con unas normas de resolución de problemas. Es muy seguro porque te obliga inclusive a firmar digitalmente tus paquetes y es repetible. Esto, justamente este último término, que está en medio, lo quiero volver a enfatizar porque justamente hay una opción de poder descargar estos paquetes de internet o poder publicar los tuyos. Si has tenido la oportunidad de crear y jugar con el TCP Designer, te vas a dar cuenta de que tras todo esto hay una comunidad que se encarga de ver el desarrollo de nuevos paquetes y la modificación y corrección de algunos existentes. Quizás hablemos de una comunidad de Windows que procura verificar que los paquetes cumplan con sus funciones adecuadas, ¿no? Por ejemplo, la resolución de un problema para una impresora específica, que otros usuarios no lo han interpretado aún o no saben cómo solucionarlo, lo pueden encontrar en la web. Vamos a ver el tema de filosofía. Tenemos que uno de los pilares que Microsoft ha tomado para el desarrollo de esta herramienta ha sido la utilización de métodos ya conocidos. Y esto, en realidad,
el saber cómo hacer las cosas, el know-how, ya estaba dado a partir de las versiones anteriores. Windows tenía muchísima experiencia con el tema de solución de problemas y esto se ha plasmado en esta nueva herramienta. Entonces, también una de las cosas que se propone con esta herramienta es permitir a los diseñadores centrarse únicamente en su experiencia y no preocuparse mucho por el tema de codificación y programación de eventos, por ejemplo, para identificar, porque ya todo está empaquetado. Windows 7 en su primera actualización, antes pasando del beta al build 7600, llega a publicar 4 CMDLets claves, que son el porqué de y cómo trabaja el troubleshooting. Justamente lo vamos a ver más adelante y vamos a ver cuáles son los cambios que había en nuestros comandos que Microsoft te los da para que puedas identificar otros problemas. Tenemos que abordar problemas de configuración. Nos va a permitir poder trabajar con procesos más intuitivos y hacer las cosas intuitivas, permitiendo que los diseñadores, como les mencionaba antes, ¿no?, puedan saber hacer lo que mejor saben, pero también ser capaz de identificar un problema. Entonces, el solucionador de problemas debe ser capaz de arreglarlo si es que lo identifica. Justamente el tema de abordar los problemas de configuración viene por eso, ¿no? Si una vez que el paquete ha sido lanzado, todo lo demás ya es por pasos que vienen dentro de las operaciones de búsqueda y solución de problemas. Una de las cosas claves que hay que repetir es que solucionar problemas cuando estamos seguros de que realmente existe el problema. En realidad tenemos la ventaja de que Windows identifica el problema raíz, es el problema causa, por así decirlo, causa raíz, y a partir de eso tiene múltiples opciones de resolución. Entonces, justo también existe el tema de recopilamiento de datos. Cuando Windows te pide, envíe su información del tema de experiencia de usuario, justamente le sirve a Microsoft para poder consolidar más datos de errores frecuentes en lo que son soportes a clientes. Justamente esta recopilación de datos ha enriquecido de manera significativa el uso de esta herramienta. Bueno, entonces, vamos a ir una vez a las demos. Vamos a ver un vistazo bastante rápido a lo que es la plataforma de resolución de problemas de Windows. Ahora esto voy a compartir mi escritorio. Y vamos a simular que nos falta un servicio de sonido porque quizás alguna aplicación nos dejó sin sonido. Así es que para los que me están escuchando, creo que no va a haber ningún problema. Más bien yo no voy a poder escuchar el sonido de la sesión, pero el hecho es que básicamente por alguna razón nuestros speakers fueron deshabilitados. Bueno, vamos a volver un poco más complejo. Vamos a ir a los servicios que se usa frecuentemente, a veces cuando vemos películas por bastante rato en aplicaciones no confiables. Y vamos a deshabilitar el servicio de Windows Sound, que es el servicio que nos brinda el tema del backend del audio. Y le vamos a dar Disable. Es un malware, nos atacó y deshabilitó el servicio completamente. Entonces, bajamos la consola y vamos a ir a la parte inferior de nuestra barra de tareas, en la parte derecha. Yo la tengo de este modo, pero significativamente lo mismo. Vamos a Troubleshoot a Problem. Significa que vamos a empezar a resolucionar un problema común y, como pueden observar, tenemos varias opciones, ¿no? Para lo que son programas, hardware y sonido, conexión a internet, apariencia y personalización de nuestro escritorio, sistemas y seguridad. En este caso vamos a utilizar el troubleshooting de audio playback. Entonces lo que va a hacer Windows después de esto es lanzarnos un wizard,
un asistente que nos va a permitir identificar las causas principales de la falta del servicio de sonido. Y vamos a optar por avanzadas o por las básicas. Vamos a entrar por las básicas con un usuario D. En esta primera fase, lo que va a hacer la plataforma de resolución de problemas es detectar los inconvenientes. Va a primero chequear el servicio del audio, en qué estado se encuentra. Obviamente, al forzarlo y ponerlo en deshabilitado, va a reconocer que el servicio está caído. Entonces, lo que va a hacer a continuación es hacerle peticiones al usuario. De esto se llama un input de usuario. Es una manera de poder obtener datos de que el usuario interactúe con la aplicación, con el asistente. Como yo tengo varios drivers de audio, voy a seleccionar primero que es el que estoy usando actualmente y le voy a dar siguiente. Entonces, Windows, al tomar esta información pertinente del usuario, lo que va a hacer es empezar a revisar para este tipo de driver el servicio, cómo se encuentra, en qué estado está. Luego de esto, va a chequear la configuración por defecto del dispositivo de audio que se usa. Va a volver a chequear el estado del audio. Van a chequear inclusive va a empezar a restaurar el audio luego de unos minutos o unos segundos, de manera desasistida completamente. Esta parte ya en sí Windows se ocupa de verificar, y vamos a ver más adelante que dentro de estos de este asistente y de ese proceso existen tres pasos claves. Hay que notar en realidad que ya cambió el icono, la apariencia de nuestro icono de los speakers, porque justamente ya Windows detectó que el servicio estaba caído. Y como pueden escuchar, ya inclusive puedo reproducir sonidos. Entonces, esta última parte del proceso es la verificación, y es donde Windows empieza a una vez emitido el reporte de complexión, va a empezar a verificar que esté todo trabajando normalmente como antes lo estaba. Entonces, le va a avisar ante la siguiente pantalla que se han realizado cambios en el sistema, tratando de restaurarlo como estaba antes. Tenemos básicamente la opción de poder verlo de manera detallada, y lo que va a hacer acá es generar un reporte. Tenemos el detalle del paquete, que como pueden ver lo ha sido producido por Windows directamente. Entonces, toda esta información la podemos editar nosotros con nuestro TCP Designer, pero para esta ocasión vamos a fijarnos en este ejemplo propio de la plataforma. Y vamos a ver, ¿no? Un mute audio device fue lo que se encontró y fue corregido. Pero también hay otras cosas que puede suceder, ¿no? El speaker o headphone está desconectado, no fue por este caso. El audio por defecto no estaba seleccionado, tampoco. Quizás el volumen del audio estaba muy bajo, tampoco. Audio device disabled, por si acaso el dispositivo de audio haya sido deshabilitado. Y si es que hay uno más que no están corriendo. Ninguno de estos fue, lo que sí fue es que el dispositivo de audio no podía reproducirse. Y lo arreglo. Básicamente, este asistente nos ayuda a inclusive emitir un reporte final de qué es lo que nos ha estado sucediendo con nuestro sistema operativo. Así que le vamos a dar close, vamos a regresar el slide para continuar con nuestra exposición. O sea, probablemente, o a muchos de nosotros ha sucedido, quizás te conectamos a internet. Y ahora con lo que trae la facilidad de Windows 7 es mucho más sencillo quizás adquirir una nueva IP o hacer una nueva petición del servicio de DHCP, que muchas veces tendría que entrar a la consola para poder estar poniendo el IP config reset o volviendo a ver las configuraciones para tratar de obtener una IP. En este caso
los paquetes los traen ya definidos dentro de Windows 7 y nos toma mucha molestia en realidad poder empezar a desarrollarlos. ¿No? Hice una tele que no se podía ver. Básicamente lo que se hizo fue bajar un poco, vamos a bajar en este caso el sonido, vamos a darle al toque nomás el Action Center, Solution the Problem y Auto Recording para los que no pudieron ver la demostración. Básicamente es algo bastante sencillo, como les repito, Windows empieza a playback. Windows empieza a ejecutar distintos pasos, emular pasos para ver si es que realmente lo que tienes es un problema ya común para que él ejecute una serie de acciones para que restaure el servicio, por ejemplo en este caso del audio, a un estado funcional. Lo que podemos ver también acá y parte de la demostración es que tenemos un historial, un momento de acciones pasadas. En este caso, las más frecuentes, como pueden ver, es de impresoras. Sucede mucho con mi trabajo, a veces se desconectan impresoras. Y con este tema del Troubleshoot Impact, básicamente lo que hacemos es darle clic al wizard y solito se encarga de recuperarle la información de impresora. Y es algo que nos ayuda bastante en el día a día. Acá pueden ver, acá tenemos un montón de opciones. Por ejemplo, lo que son mantenimiento de computadora, podemos checar si es que existen una razón de mantenimiento para poder arreglar problemas. Vamos en on porque justamente Windows detecta, ¿no? Si es que esta opción está en off, no te va a ayudar con el tema del troubleshooter. También tenemos la opción de poder recibir una ayuda de un amigo, si es que tenemos la difícil, una situación muy difícil, podemos pedir ayuda a una persona a través de los servicios de Windows. Podemos invitar como una Podemos invitarlo directamente por correo, usando Easy Connect, o un archivo de invitación, quizás a través de Messenger, ¿no? Básicamente estas opciones figuran dentro y están incluidas todas en Windows 7. Lo que vamos a hacer es darle Next. Lo que te dice acá rápido es que tu audio volumen está activo, pero está muy bajo. Pues te va a empezar a resolver problemas y va a llegar a la opción de que puedas inclusive percatarte de que tu nivel de audio va a empezar a subir. Bueno, vamos a dejarlo ahí, tenemos muchas cosas que hablar y se nos está pasando la hora. Bueno, como les comentaba, luego de esta demo vamos a ver los pasos que involucran el tema del proceso de verificación de resolución de problemas. En esta parte de la implementación vamos a ver que Windows lo que hace al principio es detectar el problema como causa principal, resolverlo, que es la parte en que empieza a ejecutar acciones o pasos para poder restaurar el servicio de audio, y la verificación, que es la parte final en la cual se comprueba que el estado del servicio esté habilitado y que cumpla con lo que el usuario ha querido. Restaurar el servicio de audio, o en este caso, quizás volver a obtener un IP o conectarse a Internet. Detrás de todo esto tenemos el tema de la causa raíz. Básicamente es lo cual mueve al tema de la resolución de problemas. Tenemos un pequeño diagrama. Básicamente, el paquete de resolución de problemas incluye en la parte superior lo que es la metadata de identificación. Con esta metadata podemos identificar el paquete. Uno, la firma de seguridad y la interacción del usuario. La metadata es un concepto que escribe información sobre información. Si tú tienes, por ejemplo, el concepto de, hablemos un poco de
la marca de carro, y lo que define encima de todo esto son automóviles, pues que es una descripción de tu información. Es una descripción de la descripción para poder hacer mucho más entendible el proceso de, en este caso, de identificación de errores. Entonces, la metadata reside en eso. Mediante todo, mediante este objeto podemos identificar el paquete, la firma, el tema de cómo interactúa el usuario y muchas otras cosas más. Tenemos la detección de scripts, que es el paso siguiente dentro del paquete de resolución de problemas, que son los scripts más comunes y usados en los problemas cotidianos del día a día. Una vez que se hace esta detección de scripts, se utiliza el tema de resolución a través de secuencia de comandos, que son scripts desarrollados en PowerShell, contiene una lógica para encontrar y solucionar el problema. Luego esto, paso siguiente, es la verificación de scripts. Como le digo, comprobar, el sistema operativo comprueba y verifica que todo esté corriendo como el usuario lo desea. Tenemos la última parte, que es la localización de recursos, y algo anexo a todo esto es, mucha gente actualmente no le está haciendo uso al MUI. El MUI es el Multi-Language User Interface para Windows, para sistemas operativos Windows. Lo que te permite es poder cambiar de sistema operativo del español a inglés de acuerdo a la licencia que has adquirido. Si no me equivoco, está de profesional hacia arriba y justamente te permite, si tienes un paquete en inglés, poder traducirlo todo o verlo en español a través del MUI. O sea, todo lo GUI cambia, todo el tema de drivers en inglés a españoles cambia y todo lo demás. Toda la información contextual cambia gracias al MUI. Entonces, esto nos permite. Los usuarios de Windows pueden interactuar con distintos paquetes de otros países, por ejemplo, o de otros problemas de otras lenguas. Entonces, vamos a ver un detalle, un gran detalle, por así decirlo, de lo que es un paquete. Y vamos a poder identificar algunas cosas rápidamente. Tenemos el Display Information, que es, que involucra parámetros, nombres y descripciones de los recursos de cómo. Al momento que levanta el wizard, va a mostrar su información pertinente. Tenemos causas, raíces, como les comentaba. El tema del soporte del sistema operativo. Pues recuerden que esto está de 6.1 hacia adelante, que es el kernel 6 de Windows 7. Y tenemos, como les comentaba, gran parte de esto reside en lo que son las causas, raíces. Tenemos un ID de causa raíz, que es la nomenclatura que usamos para nuestro paquete, la información que se va a mostrar, el tema de los scripts, ya propiamente lo vamos a ver más adelante, que es los pasos a seguir y los parámetros involucrados en el proceso de resolución de problemas. Ya. Tenemos detalles a menor escala. El tema de Diagnostic Identification es cómo identificamos o como una vista previa de diagnóstico dentro del paquete. Les comento, esta información es bastante detallada. Y lo consiguiente del árbol del paquete sería lo que es Display Information, que es la información que se muestra una vez que el asistente sale a vista del usuario. Tenemos el link de privacidad, por si acaso tenemos algún tema de firma digital. Tenemos la versión de PowerShell soportada, que debe ser 2.0 para algunos, y algunos paquetes más genéricos en uno. La versión de sistema operativo, que en este caso es 6.1 para Windows 7 en adelante. Las causas raíces, que es un gran árbol, ya es un elemento bastante. Que vamos a ver más adelante cómo se compone. Pero básicamente tenemos el ID, que es una GUI que tiene un ID único para cada situación de problema. Tenemos la información nuevamente Display Information, pero esta vez de la causa raíz, el paquete de Storage Tree en sí, los resolvedores de esta problemática, que son scripts básicamente, los verificadores que se encargan de comprobar que todo esté ok, son scripts otra vez. Cierra el elemento de la causa raíz y finalmente las interacciones finales,
que pueden ser, por ejemplo, los reportes. El diseñador de los paquetes, denominado TPS Designer, viene en Windows 7 al momento de descargar el API, pero podemos ejecutar desde ya sin necesidad de tener el API. Por ejemplo, si hablamos de usuarios sin tener necesidad de descargarte el SDK, y tampoco el Visual Studio, pero ya por ahí como que tenemos una ventaja de lo que es distribución de contenidos. Entonces, cada paquete consta de, muy similar, cada paquete consta de información de diagnóstico, información de pantalla, colección de causas, raíces. Vamos a ver que también existe un conjunto de posibles soluciones y métodos para verificar la solución. Entonces, una vez que vemos el paquete en sí, ahora nos toca ver la parte de cómo se diseña y cómo se estructuran estos paquetes y con qué herramientas. Entonces, para esto interviene el diseñador, y así que como herramienta de Windows tiene bastantes ventajas en cuanto a integración. Se puede ver que un paquete consiste de definiciones XML, como vimos en el anterior slide, y cada elemento contiene una pequeña descripción que indica qué es lo que viene dentro como contenido o valores. Tenemos un entorno gráfico, que es el PowerShell ICE, o la consola de PowerShell, que está basado en metadatos que describen paquetes de soluciones de problemas ya conocidos. El entorno gráfico tiene vínculos con el editor de PowerShell, como la vuelvo a repetir, para crear sugerencia de comandos, en realidad crear comandos ya utilizados frecuentemente, como Get Resulting Pack, para obtener un paquete de resoluciones ya desarrollado por Microsoft y solo usarlo o lanzarlo. Y bueno, y tenemos que existe un tema también de seguridad. El paquete debe estar firmado con un certificado para fines de seguridad y identificación. El paquete debe incluir un archivo .cap para poder realizarse la distribución. O sea, no todos los paquetes que se desarrollen, porque puede inclusive tenderse a uso malicioso, pueden distribuir libremente por la red o por internet. Para esto debe firmarse bajo una firma digital, y según esto recién por distribuirse. Y depende ya del usuario si quiere abrirlo, porque cuando el usuario lo quiere abrir, te pide que confirmes que conoces al publicador en este caso. Como les comentaba, el vínculo con el entorno de PowerShell para poder crear los scripts, firmar por el tema de seguridad, y empaquetar el paquete una vez en un archivo CAP para su distribución final. Como les comentaba previamente, tenemos el tema de nuevos conceptos, son las causas raíces e intersecciones. Bueno, las causas raíces son los orígenes de cómo los problemas empiezan a salir a la luz. Es un problema técnico, como por ejemplo, mi sonido no funciona o no puedo conectar mi internet, que son causas principales en sí. Y las interacciones son preguntas que vienen a continuación, ¿no? Predefinidas que podemos quizás pedirle al usuario durante el proceso de solución de su problema, como por ejemplo, ¿están seguros que encendió los altavoces del sistema? O quizás el cable conectado a su PC puede verificarlo. Y todas estas sentencias que van a ayudar bastante al usuario a poder encontrar la solución a su problema. Tenemos también los nuevos comandos mencionados en la parte inicial, involucrados en PowerShell, sobre todo este de acá, algunos que estamos trabajando con PowerShell 1, antes se llamaba @yahrootcase, que era básicamente el agregar una nueva causa raíz, que ahora ya actualizó en la versión final con Windows 7, que renombrado a @updateyahrootcase. Bueno, es un prefijo que se cambió nada más. Pero bueno, las funciones rápidas de estos commandlets son que el getYahInput es un comando para hacer una pregunta. No sirve mucho para obtener información acerca del paquete y todo lo demás. Lo que es el writeYahProcess es un comando para comunicar la información del usuario. Decirle a través de este elemento, perdón, de este comando, darle información. Por ejemplo, ¿quieres ir con el siguiente paso? El siguiente paso vamos a hacer esto. Por favor, verifique si es que está conectado o no y todo lo demás. El updateYahRootCase, el troubleshooter y los scripts básicamente verificados usan este comando para hacer saberle a la plataforma de Windows acerca del estado o si existe o no una causa raíz. Justamente por esto puedes agregar o actualizar el estado de una causa raíz. El update ya report
Básicamente sirve para agregar información adicional al informe de resultados que genera la plataforma de resolución de problemas. Vamos a llamar en adelante WTP a lo que es Windows Troubleshooting Platform para abreviar el nombre. Pero como les comentaba, podemos hacer uso de este SML para agregar información adicional a un informe de resultados o a un reporte. Ya, la interacción. Tenemos que básicamente el paquete de troubleshooting, el WTP, como plataforma tiene un framework, un marco de trabajo, con bastantes herramientas y APIs. Lo que va a hacer a continuación de que se lance el paquete de WTP, tenemos que empieza a trabajar con un proceso 1, por ejemplo, con un motor de ejecución, que es propio de la plataforma, y tenemos una GUI, que se muestra al usuario a través del asistente, y por lo bajo, en paralelo, la línea de comandos, el shell. Esta interacción nos va a permitir lanzar el motor de ejecución del PowerShell para poder distribuirlo quizás remotamente o interactuar localmente con los procesos. Y finalmente tenemos el reporte de resultado. Una vez que haya terminado la interacción y la realización de esta resolución, nos va a dar un resultado o un reporte final. Tenemos ahí que los scripts van y vienen, igual que los MLs, con la plataforma del sistema operativo y con la plataforma de PowerShell, que viene en realidad dentro del sistema operativo. Y los cuatro comandos básicos que tenemos y que hoy día vamos a ver. Vamos a ver desde desarrollo hasta la firma digital de un paquete. Vamos a hacer bastante rápido. El tema de implementación lo vamos a hacer a través de PowerShell. Si no saben, el PowerShell es la evolución del línea de comandos negra, World Shell, básico de Windows. Para esto vamos a irnos a nuestro escritorio. En este caso yo tengo instalado el API de Windows 7, lo que me va a permitir poder trabajar directamente con el designer, que es este último de acá. Esta descarga del SDK es completamente gratuita. Creo que algunas personas ya no han utilizado con anterioridad, pero vamos a hacer un buen repaso. Para un fin de tiempo y esto por encima, vamos a abrir uno ya realizado, que en este caso tengo por aquí ya preparado para la demo. Y es bastante referida junto con el tema de Internet Explorer. Creo que todos han descargado su versión de Internet Explorer 9 beta. Y justamente lo vamos a hacer con el día de hoy, hacer una pequeña demo con el IE. Vamos a darle al pop-up blocker off. Así que no hagan esto en casa porque vamos a solicitar nuestro pop-up y en realidad Internet Explorer nos ofrece bastante manejo de seguridad con el tema de bloqueos y pop-ups. Es increíble la mejora que ha habido. Entonces, nuestro paquete va a estar llamado, subtraído a un nombre que lo vamos a denominar Too Many Pop-Ups, que lo va a hacer diagnosticar, ver cuántos pop-ups tenemos en Internet Explorer. Y en este caso, como hemos deshabilitado el pop-up, lo que va a hacer por defecto, es habilitarlo nuevamente. Y lo que quiero ver es información detallada. Turn on your pop-up on, que significa el servicio pop-up, el objeto estaba deshabilitado. Lo que ha hecho es encenderlo nuevamente o habilitarlo nuevamente. Tenemos más cosas, como ejemplo, la arquitectura de nuestra máquina y todo lo demás. Como les comentaba, sí, por quién fue hecho, el equipo de certificación de pruebas y Windows Troubleshooting. Bueno, entonces, una vez que eso, lo cerramos y básicamente tenemos esto acá. Una interacción bastante sencilla. Pero detrás de esto, ¿qué hay? O sea, tenemos el proyecto en sí, la causa raíz, un ID, como le comentaba, una causa de nombre para fines de visualización nada más. Los resolvedores del problema, vamos a poner acá un nombre cualquiera, pero necesitamos definir la interacción con el usuario. Si es que se le va a preguntar algo al usuario, simplemente no, en este caso. ¿Necesita permisos de administrador? No, tampoco.
Y si hay interacciones más allá, como tomar acciones con inputs de caja de texto, por ejemplo. Entonces, no. Lo que va a hacer, si es que es verificable, sí, porque es un, tiene una firma digital, y sí que se puede volver a utilizar. Sí. Entonces, vamos a ir a scripts, y justamente acá, como les digo, vamos a lanzar el editor PowerShell. Esta es la parte final de los scripts, la parte de codificación. Y podemos detectar algunas cosas aquí. Y básicamente, tenemos que ejecutar la política de aplicaciones firmadas para ejecución remota. Una vez que veamos esto, ya podemos dejar que nuestro equipo se ejecuten el script de PowerShell directamente de la consola. Por fines del demo, vamos a ver que básicamente, si lo corremos acá, va a dar la primera causa raíz. Bueno, por eso creo que no lo he estado recibiendo bien, porque Internet Explorer 9 no tengo el registro habilitado, pero en todo caso, este script lo que nos va a permitir es tener la opción de poder detectar a través de los archivos de registro de Windows si es que nuestro pop-up está o no deshabilitado. Eso podemos comprobar inmediatamente haciendo uso del regedit. Nosotros vamos a explorar de lo que es Machine Software Microsoft versión a users. Bueno, Microsoft. Y Explorer. Vamos a ver el tema de pop-ups. Pop-up Manager, que es este de aquí, este en sí. O si te, la base de lógica es esto. Si ese valor está en sí, pues entonces no se ha detectado ninguna causa raíz. En el caso de que esté en no, que justamente es lo que hace cuando nosotros lo deshabilitamos de acá. Como pueden ver, ya se actualizó, ¿no? Pero básicamente es eso. Interactuó con archivos de registro y con opciones del sistema. Entonces, a partir de esto, empezar a hacer, darle una variable al designer, diciéndole que sí está deshabilitado y que es una causa detectada, una causa raíz detectada. Por eso va a tomar acciones distintas. Entonces, esa es la primera parte del script, que es la parte del troubleshooter, pero tenemos también otra parte que es el resolver, que es el resolucionador en sí. Lo que va a hacer es los pasos para actuar y lo consiguiente es qué medidas va a tomar para poder habilitarlo. Entonces va a obtener una dirección del registro a través de getAgentProperty, que va a ser una variable manager, una variable local. Vamos a darle si está en no, pues hace todo esto, lo cambia así. Y si está en cero, por si acaso se maneja en otro tipo de valores, pues darle en uno. Entonces, y automáticamente luego esto va a hacer la verificación. Pero básicamente tenemos estas opciones, ¿no? Y inclusive podemos agregar más causas raíces. Vamos a ponerle el caso de las calculadoras, si están deshabilitadas o no. Pero para el fin de esta demo, creo que con eso es bastante sugerente. La magnitud de poder actuar con ese tipo de herramientas de Windows 7 nos ayuda bastante a entender el proceso de resolución de problemas en la plataforma. Bueno,
En todo caso, vamos a darle con el siguiente slide. Y como les comentaba ya anteriormente, esta implementación de paquetes puede darse junto con otras herramientas como el Configuration Manager del System Center o la directiva del grupo, las famosas GPOs, para poder distribuirlas. Vamos a publicarlo en caso de que no contemos con estas herramientas a través de un sitio en SharePoint, un sitio en internet de nuestra empresa, o de una red de recursos compartidos, que es lo más frecuente que se usa. También podemos ponerlos como links sugeridos dentro de la web de nuestra página o de nuestra aplicación. Esto es importante, siempre hay que proporcionar links y vínculos al tema de documentación de ayuda. Para poder hacer el usuario te encuentre un acceso muy rápido y sencillo. Tenemos los dos comandos de línea utilizados por PowerShell a través del designer, que es el getRelationPack y el invokeRelationPack. Con getRelationPack obtienes el paquete para poder darle el uso adecuado a un paquete ya desarrollado, y con el invoke simplemente lo lanzas. Entonces, estos paquetes se ejecutan al mismo tiempo conforme el asistente vaya avanzando, y básicamente es muy fácil descubrir el contenido del paquete. Como pueden ver, abres la herramienta, le das editar, le das el CP Designer y básicamente te va a jalar el contenido del paquete como está estructurado por dentro. Inclusive puede habitar la ejecución remota de estos paquetes que se utilizan para la resolución de problemas. En cuanto al tema de objetos relacionados, recomendaciones por en sí a investigar el tema de archivos de respuesta, que pueden ser objetos usados para darle algún tipo de alcance al usuario, como links o ventanas de ayuda adicionales. Esta demo, en realidad, el día de hoy ha sido una demo bastante sencilla, rápida, que en realidad va con un proceso bastante complejo, por el cual no hay unos temas que cubrimos como los que estoy mencionando. Y esos archivos de respuesta, por ejemplo, pueden ser preguntas predefinidas como preguntas comunes que se hacen en un usuario, ¿no? Tenemos funciones de punto de extensión, que son maneras de cómo ampliar las capacidades disponibles en paquete de solución de acuerdo a GUIs. Funciones de extensión pueden ser, si no es esto, es lo otro. Y si es que no está encendido, quizás está deshabilitado. Pero si no está deshabilitado, quizás está con otro tipo de usuario. Por eso el nombre de usuario no lo puedes acceder, por ejemplo. O sea, cómo el árbol va a estructurar sus ramas en cuanto a resolución de problemas. Por ejemplo, si un usuario quiere proporcionar un nombre de archivo durante un proceso de solución de problemas, se puede hacer a través de un punto de extensión. O sea, si un usuario necesita interactuar con el TCP Designer, puede hacerlo a través de estos puntos de extensión sin ningún problema. Luego, la localización es algo muy importante. Como les mencionaba, el uso del MUI para poder lograr dar soporte a diferentes lenguas según las ubicaciones de los usuarios. Iconos personalizados pueden utilizarse, correcto, para poder darle una mejor personalización y pulir su paquete de soluciones. Podemos dar con el tema de solucionar de problemas globales para proporcionar una lógica condicional de manera global. Y el tema del certificado de firma es muy importante en sí, porque va con un tema de seguridad, el tema de uso de grupos en política, como la GPO, para poder distribuirlos y todo lo demás. Vamos a dar un poco de detalle al tema de puntos de extensión. Las etiquetas de marcado XML para personalizar la interfaz de usuario declarativa. Bueno, se exige un poco de uso de XML, pero es algo que no está dignamente orientado al diseñador, porque este no va a empezar a ver lo que son herramientas de comando, ¿no? Es algo que escapa de su responsabilidad y de sus funciones. Pero puedo utilizar justamente el tema de punto de extensión para que mediante textos que él pueda escribir, pueda empezar a orientar al usuario a su correcta resolución de problemas. La siguiente lead tenemos lo que son herramientas en sí. Ya como parte final tenemos el sdmc.exe, que es el compilador de un archivo de diagnóstico.diag, que lo convierte en un paquete de diag package. Tenemos el sdcatalog.exe, que es que lo que hace es funciones crear un catálogo de seguridad para un paquete de solución de problemas. SyncTool, que es usado por muchos desarrolladores para crear firmas digitales en un catálogo de seguridad y un archivo diag
.jack-cap, que es un contenedor de archivos de diagnósticos, y el cavark.exe, que lo que es el finalmente empaquetar la solución para poder guardar algún archivo para una final distribución. En resumen, tenemos la plataforma de resolución de problemas de Windows, logra encontrar y solucionar problemas de una manera más accesible y más eficiente. Sí, el diseñador está bastante trabajado, nos permite interactuar inclusive con PowerShell para poder elaborar scripts más complejos. Y lo que queremos acá enfatizar es que a través de la secuencia de comandos y la extensión de la plataforma, podemos ir mucho más allá. Podemos hacer cosas increíbles con el tema de configuración remota o distribuidos a través de GPOs. Por eso se invoca bastante a la comunidad a interesarse por el desarrollo de estos paquetes. Bueno, y ya al finalizar la sesión, dejo algunos links de las comunidades a las cuales pertenezco. Nati, si estás ahí, ya puedes finalizar la llamada y podemos entrar quizás con preguntas. Estamos un poco fuera de hora. Invitarlos a ingresar a estas comunidades. Yo recién en Lima tengo la oportunidad de formar parte de Mujlima. Las reuniones son los terceros miércoles de cada mes y se ven temas distintos, desde temas de IT hasta temas de desarrollo, arquitectura y todo lo que enfatiza el trabajo del día a día, las experiencias de profesionales en sí. O sea, no veo mucho el tema académico, pero sí bastante orientado a lo que son problemas de trabajo del día a día. Como les comento, están todos invitados a participar de estas comunidades. Y bueno, la comunidad va a ser una comunidad conocida ya en estos medios, que tiene su página web bastante utilizada por los estudiantes de CiberTec. Porque en realidad está abierta hasta el público también. Tengo mi blog ahí y estoy últimamente posteando cosas referente a lo que voy haciendo, los webcasts y investigación propia. Yo me especializo en la parte de plataforma de datos. Si cualquier cosa hay inquietudes, desde su colección de Red Services y información de relacionada, pueden encontrarla en ese medio. Bueno, nada más agradecerles a ustedes por su presencia y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Gracias.